Hay personas y colectivos que trabajan incansablemente por hacer de Lima una mejor ciudad para vivir. Vamos a conocer algunas de estas propuestas. ...484 años después de la fundación de Lima, la relación de los limeños con su ciudad parece no ser la mejor. De la ciudad jardín de la que hablan los libros de historia queda muy poco. Hoy la capital del país parece serle hostil a sus habitantes. Sin embargo, diversas iniciativas ciudadanas vienen trabajando para construir una mejor ciudad para los limeños y limeñas. Ese es el caso de Lima Cómo Vamos, observatorio ciudadano que desde hace 10 años se ocupa de medir la percepción sobre la calidad de vida en Lima y Callao, con el fin de incidir en las políticas públicas. Cada año hacemos una pregunta, que es la pregunta vinculada a los tres principales problemas de la ciudad, tanto para limeños como para chalacos. Y los tres principales problemas en el caso de Lima han sido prácticamente siempre, en primer lugar, la inseguridad ciudadana, luego el transporte público y luego algún problema ambiental, sea la contaminación ambiental o problemas vinculados a la basura. El tema de inseguridad ciudadana ciertamente es la preocupación mayor, tanto para limeños como para chalacos. Esto representa la necesidad de apostar por dos tipos de políticas urbanas en materia de seguridad ciudadana. Por un lado, aquella que disminuya nuestra sensación de miedo en las calles, y por otro lado, atender justamente la prevención del delito, ¿no? Bueno, en el tema cultural, los limeños hacen un sinfín de actividades vinculadas a temas culturales y a temas recreativos. Y cuando hacíamos la encuesta hasta hace pocos años, el primer lugar de las actividades que realizaban los limeños era ir a los parques a pasear. Estaba como más del 80%, digamos, en general. Hace un par de años hemos incluido como alternativa ir a centros comerciales y ha pasado estos a ser el principal, la principal actividad recreativa que realizan los limeños. Es interesante entender eso justamente de manera para pensar de qué forma están los centros comerciales sustituyendo los espacios públicos y ante la ausencia de qué y qué otras necesidades no tenemos en las calles que hacen que podamos ir a un centro comercial como primera opción en caso de las opciones que hay en la pregunta. Una de las estrategias promovidas por Lima Cómo Vamos para mejorar la calidad de vida de los limeños es Ocupa tu Calle, organización que busca generar más y mejores espacios públicos a través de intervenciones urbanas. Lima, en temas de espacios públicos, está bastante atrasada, o sea, por un tema de varias razones, pero el caso es que no se ha trabajado mucho el espacio público como algo importante. Cuando el espacio público es en realidad el espacio que teje la ciudad y el espacio donde aprendemos a convivir. Entonces, queremos que los espacios públicos sean para las personas y sean de buena calidad. Y sean precisamente, se diseñen desde la participación ciudadana, incluyan, ¿no?, en su diseño y en su concepción a las personas. Y lo hacemos principalmente a través de intervenciones urbanas. Las intervenciones urbanas son como una herramienta accesible para que varios grupos de personas hagan y ejecuten una acción que visibilice la importancia del espacio público. Esta ciudad necesita ser ciudad, ¿no? Y una ciudad no es ciudad sin espacio público, ¿no? Es como, no sé, como pensar en un organismo, como si pensásemos en el cuerpo humano desarticulado, ¿no? Sin articulaciones, sin tejidos, ¿no? Entonces, lo que teje y lo que hace una ciudad que sea ciudad es el espacio público. Y la calidad de vida de los ciudadanos también se tiene que medir en los espacios públicos de las ciudades. Un ejemplo de la desidia por nuestros espacios públicos es la playa. Lima tiene el privilegio de ser la única capital de Sudamérica con vista al mar. Sin embargo, nuestras playas han ido perdiendo espacio, pero sobre todo han sufrido por la contaminación. Ante este problema, las organizaciones LUP y Conservamos por Naturaleza fundaron Hazla por tu Playa,
iniciativa que todos los años reúne a decenas de voluntarios para limpiar las playas de nuestro litoral. Cada vez que uno pasa por la Costa Verde, veía la cantidad de basura, no sé, estaba ahí, ¿no? Y no podía cerrarte los ojos, ¿no? Está ahí, es un contacto directo con nosotros. Asla llega todos los veranos y tenemos dos fechas centrales que son el primer sábado de marzo de todos los años, en el que simultáneamente se limpian diferentes lugares, ya no solamente playas, sino también ríos, lagunas, humedales, áreas naturales protegidas, reservas. Entonces, esas dos fechas en este año van a ser 2 y 3 de marzo. He podido detectar que en los 6 años, hasta el año pasado, que fue la última campaña, hemos recolectado 154 toneladas de basura y también tenemos un registro de los objetos que más se encontraron en playa. Entre ellos están las bolsas plásticas, las botellas, las colillas de cigarro, las cañitas, los descartables en general. Simplemente una acción tan simple como ir, recoger la basura de un lugar, hace una gran diferencia, ¿no? Enseñarle a las personas que no importa de quién es la basura, lo importante es de que ese lugar quede lo mejor de cómo se encontró, que es justo el mensaje de Aslan. Otra iniciativa que busca cambiar la visión de la ciudad es Marca Lima, una plataforma ciudadana y agencia de comunicación que trabaja por visibilizar las propuestas que están cambiando la ciudad. Desde el 2012 como un movimiento ciudadano, comenzamos en las calles a través del arte urbano y luego hemos ido mutando hasta llegar a lo que somos ahora, una plataforma y una agencia de comunicación. No nos centramos mucho en el problema, ni en el reclamo, ni en el cuestionamiento, sino más en subirnos en la carrera de las personas que hace muchos años ya le están agregando valor a la ciudad. No creer que estamos empezando a generar un movimiento, no. Hay mucha gente que no ha tenido una ventana para mostrar todas las buenas acciones que está teniendo en los 43 distritos de Lima Metropolitana. Tenemos gente desde el lado de comunicación, pero también tenemos gente de negocios, gente de marketing, gente de publicidad, gente que ve analítica. Entonces, es un equipo muy variado que nos ponemos al servicio de lo que necesiten estos agentes de cambio. Nosotros apostamos por una Lima unificada, una Lima con identidad y una Lima que se sienta orgullosa de quién es. Una Lima donde los ciudadanos la asumimos como nuestra. Y cuando la asumimos como nuestra, hacemos cosas por mejorarla y por llevarla a este ideal de ciudad, ¿no? Unificada, limpia, sostenible. Han pasado casi 5 siglos desde la fundación de Lima y es tiempo suficiente para hacer más nuestra esta ciudad, en la que todas las sangres y culturas del país se unen. Lima es una ciudad tan grande con tantas personas cuyos problemas parecen a veces inabarcables, ¿no? y que las soluciones no llegan. Sin embargo, todos desde donde cada uno desde donde está puede hacer mucho por hacer de la ciudad un mejor lugar. Y creo que un poco la reflexión va en el sentido de qué cosa puedo hacer yo para hacer que mi ciudad sea mejor, ¿no? ¿Qué le puedo regalar yo a Lima en su cumpleaños? Tal vez, con iniciativas como estas, el sueño de una Lima amigable para todos no esté tan lejos.